¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no va a ser un video al que los tengo acostumbrados de salir, pero vamos a, o más bien sí, porque vamos a salir a la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Saben que hoy es la final del fútbol mexicano entre el partido, entre los equipos de Cruz Azul y Santos de la... ¿qué? Santos Laguna. Entonces, ahorita nos vamos a dirigir hacia la ciudad de Cruz Azul porque hay una caravana que irá en dirección hacia la Ciudad de México para el partido. Nosotros no vamos a ir al partido porque no tenemos boletos. Entonces solamente vamos a ir a echar cura un rato acá a la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul. Y creo que va a estar muy bueno el desmadre que se va a armar acá. Entonces les invito a que se queden a mi canal. Si ustedes son aficionados del Cruz Azul, pues acompáñenos en esta aventura que vamos a estar acá. Vamos a ver cuál es el pronóstico de la gente, que la gente nos va a dar para el partido del día de hoy. Yo tengo mucha expectativa y espero que en realidad se cumpla el sueño después de, ¿qué? 23 años. 24 años sin un título de liga. Entonces, deseenle buena suerte para el equipo y esperemos que esta ocasión nos gane. Además, que si va a ganar el equipo, tenemos, o más bien tengo planeado venir igual a festejar aquí en Cruz Azul, porque seguramente se va a armar un verdadero desmadre en toda la ciudad. Estoy seguro que se va a armar porque, de hecho, de aquí es donde surgió el equipo de Cruz Azul, en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, una ciudad muy cercana a Tula, escasos 15 minutos. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos ya hacia Cruz Azul y hay mucho movimiento cuando ya vamos entrando. Ven, aquí hasta allá atrás viene una camioneta con el muchas banderas de Cruz Azul y ahorita vamos nosotros para acá. Vean, se las muestran bien aquí atrás. Y bueno, esperamos que se ponga bueno el desmadre aquí, así que quédense a mi canal. Bueno, nosotros ya estamos llegando aquí a la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul y para entrar un poco en contexto sobre este equipo ascendió a la primera... ¿cómo se llama? La primera división del fútbol profesional aquí en México en la década de 1960, en la temporada del 64 al 65 fue cuando el equipo de Cruz Azul ascendió a la Liga Mayor que hay aquí en México. Venga, Cruz Azul, materiales, Cruz Azul, cementos, Cruz Azul, eso es todo, transporte público, Cruz Azul, señores. Desde aquí se ve el estadio. Bien, vamos llegando ya a la ciudad. Esta es la taquilla del estadio 10 de diciembre. Ah, al parecer sí van a poner el partido, mira. Sí, sí van a transmitir. Bien, toda la barra loca. Venga, Cruz Azul. ¿Cuánto queda hoy el partido? Ganamos. Ganamos. ¿Cuánto vamos a ganar? Unos 3-1, 3-2. Vamos a ganar 2-1. 2-1. Global 3-1. Ya está, pues vamos a disfrutar. Dios. Dale, que ganen campeones para festejar al rato aquí. Eso es todo. Azul, vamos a ganar 3-1, como dijo el señor. Global 3-1. Y campeones para venir a festejar aquí a Cruz Azul al rato. Sí, gracias, madre. Vamos a preguntar a la gente en cuál es el pronóstico para el partido del día de hoy. ¿Cuál es el pronóstico para hoy? Yo pienso que va a ser un partido difícil, pero eso va a ser campeón. Campeón, todos vamos. Pues a ser campeón. Vamos a ver cuál es el pronóstico de la gente aquí en Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Ahí están las letras, toda la clica prendida. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Cuánto va a ganar el Cruz Azul hoy? Va a ser campeón. ¿Cuánto va a ganar? 3-1, 2-1. Va a ganar 2-1. Nos vemos, hola, adiós. Nos vemos. Hola. Listo, ahí está toda la gente prendida esperando a que el Cruz Azul gane. Ahorita hacemos el ejercicio con la gente a ver cuál es el pronóstico que ellos tienen para el partido. Entonces, vamos a preguntarles. Estamos listos para vivir la final del Cruz Azul contra el Santos. Toda la gente prendidísima apoyando al equipo. Allá está la barra loca. Entonces vamos para allá
Pero tenemos entendido que va a haber una caravana hacia la Ciudad de México. No sabemos por dónde empieza, queremos ir a ver qué onda hacia allá. Pero bueno, la vibra aquí se siente al máximo. Y si toca campeón, vamos a venir a festejar y festejar con la gente. Y al día siguiente se supone que tiene que venir el equipo de Cruz Azul aquí, a la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Entonces, híjole, va a ser un video largo, pero muy, muy bueno. Así que quédense, amigos. ¿Cuánto va a quedar el partido del día de hoy? ¿Cuánto cree que gane el Cruz Azul? ¿Sale campeón o no sale campeón? Ah, tiene que salir campeón, eso, claro que eso. Sí. No te puedo asegurar cuánto, pero de que sale campeón, sale campeón. Les daremos unos 2 golecitos, pero ellos cero, la verdad. Ahora, bueno, a lo mejor les damos chance uno. ¿Va? Para dos, que uno. También no sea tan feo, ¿no? 2-1 el global. 2-1. Y a festejar al rato el campeonato. Claro que sí, con todo. Pues. A darle. A darle. Gracias.